Fue muy mágico, sí. Lo que sí te puedo contar, no te puedo contar muchos detalles, pero... Es un ser humano extraordinario, un gran amigo. Muchas cosas han cambiado desde la última vez que hablamos y pues soy mucho más feliz ahora. Mira, yo digo que a los hombres hay que mantenerlos siempre alerta. La cantante colombiana Shakira aclaró los rumores acerca de una supuesta relación sentimental con su instructor de surf llamado Gorka Escurdia y pidió que dejen de estar dando esas especulaciones, ya que aseguró que en este momento no tiene ninguna pareja y que está totalmente centrada en el bienestar de sus hijos. A través de unas declaraciones a Efe y otros medios de comunicación, Shakira comentó: "Por respeto a mis niños y al momento vulnerable que atraviesan, solicito a los medios de comunicación que paren las especulaciones. No tengo ninguna pareja y ninguna ilusión más que la de dedicarme enteramente a mis hijos y su bienestar". La artista de Barranquilla dio portazo de esa manera a los recientes rumores publicados en algunos medios de comunicación sobre una hipotética relación sentimental con su instructor de surf. Un paparazzi los encontró en la playa y las fotos se popularizaron rápidamente. De hecho, fuentes del entorno de la cantante han dejado claro que Shakira únicamente tiene un vínculo profesional con este deportista, que además también dio clases anteriormente a sus dos hijos. Incluso en su momento también le dio clases al exfutbolista español Gerard Piqué. La aclaración de estas especulaciones llega 2 días después de que Shakira y Piqué firmaran ante un juzgado de la ciudad española de Barcelona el acuerdo que permitirá que la cantante pueda establecerse con los hijos de ambos, Milán y Sasha, en Miami, Florida, Estados Unidos. Parece que será después de las fechas navideñas que la colombiana comenzará una nueva vida en Miami, donde ya tiene una casa, un punto de inflexión en su vida, después de 12 años junto al exfutbolista. La pareja se conoció en el 2010 en Madrid. Poco después sus caminos volvieron a encontrarse en el Mundial de Fútbol de Sudáfrica. Fue el paparazzi Jordi Martin el que compartió imágenes de la cantante y Gorka Escurdia, muy cómplices en las playas de Cantabria. En el encuentro también estaban los hijos de la cantante, a quienes también les enseña este deporte. La revista Semana publicó fotos de ellos en la playa. De acuerdo a las fotografías, ambos se mostraban muy cercanos e incluso se le ve al surfista cerrándole el traje de neopreno a la cantante. La artista y sus hijos ya tienen una estrecha relación con el profesor de surf. A distintos medios de comunicación, Jordi mencionó: "El jueves me llegó la información de que Shakira iba a hacer un viaje con sus hijos. A ella le gusta mucho practicar surf y me dijeron que era una escapada muy hermética. Cuando llegué a Cantabria, mi sorpresa fue que me encontré con este instructor de surf en la casa con Shakira. Es cierto que no he captado un beso, así que no podemos hablar de noviazgo, pero estuve 2 días detrás de ellos y sí puedo decir que en todo momento él estuvo muy atento con ella, cariñoso y ella dedicándole miradas. Yo creo que es una amistad muy bonita que se ha forjado entre ellos y que solo el tiempo lo dirá". Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye.